otros foros, los maestros se expresaron como pudieron. Además, hubo mucha pregunta, mucha consulta en Drive, de manera que los maestros pudieran también expresar ahí sus opiniones. También se consultaron asociaciones de padres de familia, asociaciones incluso que hoy se oponen al plan de estudios como Mexicanos Primero o como Mexicanos contra la Corrupción. También fueron consultados, también le dieron de alguna forma, cuando veían solo plan de estudios, si ustedes ven, no salía prácticamente nada en los medios de comunicación en contra del plan de estudios de estas asociaciones. ¿Sí? Pero sí son dos consultas que nos parecen importantes. Una consulta a grupos indígenas y grupos afrodescendientes, que es en la que vamos a trabajar estos días, en devolverles a estos grupos qué ideas, qué conceptos de sus problemas fueron retomados para la conformación del plan. Y por otra parte, por primera vez, una consulta a niños, niñas y adolescentes. A niños de corta edad por medio de dibujos. Probablemente esto ha rebasado porque se recibieron 6 millones de respuestas de niños. O sea, ha rebasado la posibilidad de ir dando cuenta de qué significa esta consulta. De los pocos detalles que en alguna ocasión me ha tocado ver de la expresión, y lo he dicho varias veces, de la expresión de los niños, tengo la de una niña que dice: ¿para qué quiero que me enseñen matemáticas? Para ir al mercado. O sea, concretamente, para ir al mercado. Y esto creo que engloba la idea del plan de estudio. Retomando un poco el pensamiento de Freinet, y quiero enfatizar mucho el autor Freinet, porque ojalá puedan leer Técnicas Freinet para la Escuela Moderna. Por ahí, si me recuerdan, lo subimos al Drive como un documento. Si bien el documento de técnicas Freinet lo arma a partir de su experiencia con escuelas rurales en los años 20 del siglo pasado, yo digo que en Freinet lo que se lee habitualmente es lo que el autor sugiere de técnicas. La clase paseo, etcétera, ¿no? Pero no se lee en Freinet, porque él fue muy cuidadoso en no hacerlo, el decir, bueno, pero ¿cuáles son los principios didácticos? Y los principios didácticos que estamos retomando es acercar la realidad y desde la realidad construir. Y por eso esta pregunta que hicimos, porque yo podría haber empezado con esta conferencia el día de hoy, pero no quise empezar con la conferencia porque en el fondo ustedes ya tienen un saber sobre el plan de estudios. Entonces, es recuperar saberes y es algo que hemos insistido de ayer y de hoy, es cómo recuperamos los saberes de los alumnos, de los maestros, que finalmente tienen una cantidad de experiencias. Y cómo al recuperar estos saberes vamos empezando a trabajar información. El plan de estudios tiene un núcleo, y si perdemos el núcleo, no podemos hacer la discusión. El núcleo es una reforma educativa en donde busca transformar la educación, no cambiarla. Esto es probablemente el tema más delicado que estamos enfrentando. Busca transformar y por varias razones, por razones históricas. No queremos que la escuela siga siendo la escuela de nuestros abuelos. ¿Sí me explico? O sea, la escuela de esta relación, en donde uno habla y los otros escuchan y toman notas. Por razones compensatorias. Los niños salen de la escuela no porque no tengan capacidades. No porque no puedan aprender, salen porque la escuela no les da las condiciones para que sigan.
no les da los contenidos que les sirvan a su vida para que puedan permanecer en la escuela. Por razones pedagógico-didácticas, esto que estoy diciendo, recuperemos a Freinet. Yo diría otro autor que está muy incorporado es Merieux, o sea, porque Freinet, podrían decir, bueno, están recuperando a los autores muy viejos, Freire están recuperando a los autores ya, pero Merieux sería un didacta muy contemporáneo, totalmente contemporáneo, que está planteando una serie de principios que pueden ayudar a pensar el aprendizaje. Merieux recupera de Comenio un concepto que para mí es fundamental, recupera muchísimos. Es lo que es fundamental. No se aprende si no se desea aprender. Sencillamente, si yo no quiero aprender, no voy a aprender. Y el reto del docente es cómo ayudar a que ese deseo se abra en el alumno. Pero no se aprende fácil. El aprendizaje no es el aprendiz, todo aprendizaje requiere esfuerzo. Entonces, ¿cómo combino deseo con esfuerzo? ¿Sí me explico? Sí. Y un tercer elemento, que ahí viene mucho Freire, es no se aprende si no hay posibilidad de diálogo. Entonces, en México reemplazamos constructivismo por didáctica. Lo digo con toda claridad. Y no es porque me oponga a constructivismo, pero constructivismo es una aproximación psicológica para explicar los procesos que se dan de aprendizaje. No es una propuesta didáctica, porque la propuesta didáctica parte de reconocer que estamos en un encuentro entre personas y tiene una finalidad distinta. El constructivismo apuesta al aprendizaje. La didáctica apuesta a la formación. Es muy distinto. Es completamente un concepto que no necesariamente desconoce el aprendizaje, pero dice, no basta. Aunque yo tengo un niño de 10, un niño excelente, y todos los demás no me importan. Entonces, este es un concepto básico, este es el núcleo central de proponer este cambio, obviamente respetar el derecho de los niños y niñas a la educación. Si me puedes otra vez hacer la gráfica. Entonces, si este núcleo central no se entiende, no se van a entender los otros elementos. Los otros elementos es, si me amplías esta, por favor. El nuevo plan de estudios. O sea, el nuevo plan de estudios que tiene como elementos, mejor lo trabajo después, pues integración. Por primera vez se reconoce autonomía profesional del docente. Y yo les pediría que cuidaran mucho eso. A ver, piensen ustedes, los cardiólogos van a cursos de especialización o van a cursos de formación permanente, sí, pero los tratan como cardiólogos, los tratan como profesionistas. Por favor, traten a los maestros como profesionales del aprendizaje, trátenlos como profesionales, ¿sí? Porque los maestros traen muchísima información, portan muchísima información. Sí. De hecho, no pudimos quitar el nombre porque la lucha con lo legal no la había yo tenido en mi vida, en serio. Los abogados nos dicen, la ley de educación dice capacitación y formación. Porque mi argumento intelectual es, se capacita al mecánico, se capacita al técnico, pero al profesional no se le capacita. El Seguro Social no coloca curso de capacitación para cardiología. ¿Sí?
Lo que él lo que coloca es un curso para manejo de cierto instrumental para cardiólogos, de cierta tecnología para cardiólogos o de ciertas técnicas, etcétera. Lo que estamos ofreciendo, y por eso esto, a ustedes nos negamos a que les llamáramos capacitadores, no son capacitadores, nos negamos a ese nombre, porque ustedes en el fondo, este es un trabajo de formación, y les estamos pidiendo que colaboren en una tarea de formación continua de docentes. Pero suponiendo también, y esto por favor tengo en claridad, que estos docentes ya están inmersos en toda esta discusión durante todo este año. El otro tema que tenemos acá es el codiseño del programa, el codiseño curricular y el programa analítico. No me voy a meter ahorita en ello. O sea, no me voy a meter en este esquemita. Y pásame al abajo. Y viene aquí entonces el sentido de los planes, ¿cómo se llama? De los libros de texto. Entonces, si me regreso al esquema general, lo que estamos tratando y lo que no hemos logrado en este momento que la sociedad entienda es que los libros de texto no se pueden discutir aislados. No se pueden discutir solo ellos, sino que los libros de texto se tienen que discutir en el contexto de lo que es la reforma curricular, que implica el plan de estudios, que implica la autonomía curricular docente, la integración, que implica por otro lado la vinculación escuela-comunidad, que es fundamental en este plan de estudios, y por otro lado el codiseño y el programa analítico. La siguiente, ahora sí, por favor. Esto ya lo saben, no lo tengo que repetir. O sea, esto es como el ABC, pero fíjense que esto viene casi hasta la página 67, si no me equivoco, puede ser que me equivoque, no era 67, es ya la ciento y tanta del plan de estudios, porque antes de esto viene toda una argumentación de por qué se está cambiando el plan de estudios, de por qué se han marginado ciertos conocimientos y ciertos saberes de la sociedad. De por qué, a veces nos dicen, es que no hicieron diagnóstico. Discúlpenos, pero la pandemia no fue un diagnóstico de que planes y programas estaban desarticulados en la realidad. Los resultados de la prueba PISA necesitaban más diagnóstico para saber que nuestros alumnos en matemáticas no tienen los puntajes adecuados. Necesitábamos otro tipo de diagnóstico. Algunos dicen, me parece que con mala intención, es que no analizaron los aprendizajes perdidos en la pandemia. A ver, la pandemia perdió aprendizajes escolares, pero la pandemia fue muy rica en otros aprendizajes. Si la escuela no supo aprovechar la pandemia para los otros aprendizajes, el problema no fue de los alumnos y de los otros aprendizajes, sino de la escuela. De la escuela que se amarró en que los libros de texto tenían que ser terminados, cuando la realidad estaba marcando que en realidad el tema del virus podía haber sido un objeto de estudio, que el tema de trabajo multigrado podía haber sido un momento excepcional para establecer actividades multigrado, pensando en niños que estaban conviviendo entre el niño de tercero de primaria con el de sexto, o todas esas variaciones de niños que tuvimos en la realidad. ¿Sí? O sea, el decir que no hubo un diagnóstico es sui generis. Pero aquí se trabajan cuatro campos formativos. Nos dicen, ya había campos formativos. Sí, de hecho yo me opuse a que se le llamaran campos formativos, se los debo decir. Y mi argumento es, ya desde la reforma de Peña, de
Calderón se habla de campos formativos, pero campos formativos eran materias. Sí, por eso yo no quería. Pero bueno, la discusión que tuvimos, Lalo, ¿me bajas por favor el paquete de libros? La discusión que tuvimos, de alguna forma, me llevó a decir, bueno, está bien, tomemos el concepto campo formativo. Y siete ejes de articulación de estos campos formativos. Siete ejes en que buscamos articularlos. Estos ejes tienen que ver con la realidad mexicana. Déjanos ver. Estos ejes tienen que ver con la realidad mexicana. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Qué es nuestro país? Y por eso está el tema de inclusión, inclusión social. Una demanda muy, muy clara de muchos grupos sociales en este país. Incluso grupos que viven en zonas marginadas en las grandes ciudades, porque dicen, es que solamente grupos indígenas o grupos afrodescendientes. Bueno, también las zonas marginadas están demandando que sean consideradas sus condiciones para la educación de los niños. Pensamiento crítico, que no es criticar, ojo, o sea, traten de profundizar en pedagogía crítica para ver todo este movimiento, que además, hago un paréntesis, ya existía en México, y esa es otra cosa que me lo dijeron la semana pasada. Oiga, me lo dijo una periodista, oiga, ¿usted no reconoce que ya en Michoacán se hacían experiencias de este tipo? Y le digo, reconozco que en Michoacán se hacían experiencias, reconozco que también se hacían experiencias en Oaxaca, en Chiapas, todo lo que es el petero en Oaxaca, en el fondo tiene que ver con este proyecto educativo de vincular escuela con la comunidad, de vincular escuela con la realidad y de gestar pensamiento crítico. Interculturalidad crítica, ¿y por qué le pusimos crítica a interculturalidad? Para que no sea el folclor, para que no sea el folclor de los grupos originarios. Se puede reconocer la artesanía, o se puede reconocer la vestimenta, o se puede reconocer los alimentos, aunque todos nosotros tenemos nuestra cultura alimenticia también. Y si podemos reconstruir, el otro día lo hice con alguno de ustedes, el decir, a ver, vamos a reconstruir tu historia familiar. Y de repente se encuentran que todos, en el fondo, tenemos procesos de diversidad cultural. Nuestras familias fueron, de alguna manera, evolucionando. Somos mestizos, pero el somos mestizos no significa que haya detrás toda una serie de conocimientos, de saberes, que procedan de los grupos que fueron, de alguna manera, articulándose en nuestros abuelos, en nuestros bisabuelos, en nuestros padres, obviamente, que de alguna manera nos fueron dando nuestra manera de ver el mundo, pero también nuestra manera de gustar el mundo, de disfrutar el mundo, porque así nos vestimos, así nos gusta cierto tipo de comida, etc. Entonces, encontrar que en todas estas expresiones hay procesos de historia. Eso es lo que se está buscando. Hay procesos de historia, hay procesos de realidad. En los grupos indígenas, por supuesto, en los grupos mestizos que somos nosotros, también las hay. Y tenemos de alguna forma que poder empezar a reconstruir estas historias. Porque no son historias personales, son historias sociales. Y queremos que el niño empiece a aprender historia desde la historia del grupo de origen, pero desde la historia de la comunidad donde él está habitando. Me pueden decir, en Ciudad de México, pero es que ya habita en un condominio. Hay toda una historia en esa habitación, en esa forma de habitar el condominio. Igualdad de género, bueno, ustedes lo entienden perfectamente en este momento. Vida saludable, apropiación de las culturas a través de la lectura y escritura, un tema relevante, porque no se está haciendo de lado la lectura, y artes y experiencias estéticas incorporadas por primera vez en el mismo nivel que matemáticas.
Esto causa mucho escándalo, pero esto es un poco parte de la realidad que estamos buscando en este proyecto cultural. Y yo les voy a decir como pedagogo, en 1900, en 1800, ay, se me va el nombre, se me va la fecha, 1896, Herbert Kant, que es el que construye el concepto de pedagogía científica en Alemania, en su libro Pedagogía General Derivada del Fin de la Educación, tiene esta expresión. ¿De qué te sirve que el niño sepa matemáticas si perdió su placer por lo estético? Porque está pensando precisamente en la idea de formación. O sea, está pensando en ese ser humano que se forma y que al formarse nosotros somos un todo. No es, ahorita tengo mi parte estética y al ratito tengo mi parte cerebral. ¿Sí me explico? O sea, no podemos dividirnos. Benjamin Bloom nos dividió. Perdonen que lo mencione, pero Benjamin Bloom nos dividió. Aquí está tu esfera cognitiva, aquí está tu esfera afectiva, aquí está tu esfera psicomotora. Así, ¿no? Entonces, pero ahora vamos a pasar a la psicomotora. Estamos ahorita en la... O sea, es imposible. O sea, toda información genera este proceso. La siguiente, por favor. El esquema no lo voy a explicar, porque es como se logró articular. Es un mal esquema, porque si soy honesto, este esquema lo produjo la OCDE hace como 10 años. Pero bueno, no lo voy a... Es el esquema con el que estamos trabajando. Y bueno, a veces se nos van los pies y ya, se nos fueron y punto. Pero no regresa. Pero el centro del esquema que ustedes ven es comunidad. Aquí se articulan los campos formativos y aquí se articulan los ejes. ¿Cómo hacerlo? Ese es el problema. Pasa a la siguiente, por favor. Yo no sé si la puedes agrandar. Yo no sé si ustedes han entrado a la página de la SEP, pero algo que hicimos este año, que logramos que la Secretaría de Educación Pública trabajar este año, fue modificar su página web. Porque le dijimos a la secretaria, y se lo dijimos muy claro, la página web de la secretaría es para cuestiones administrativas. Y en todas partes del mundo, la página web también es para cuestiones académicas. Más académicas que administrativas. Vamos muy despacito en la página web de la secretaría. Pero ya hay una sección de la página que dice Consejo Técnico Escolar. Abren la página, se van tantito hacia abajo, y ahí aparece Consejo Técnico Escolar. Y aquí tienen ustedes, bueno, estos son de alguna forma las orientaciones al trabajo del Consejo Técnico, pero si regresas, si abres esta parte mejor, este núcleo, aquí ustedes lo que tienen es el plan de estudios. Honestamente, aquí la SED falló. Ni modo, no. Yo no tomo las decisiones de la SED. Sugerimos mil veces que el plan de estudio se imprimiera. Se imprimiera y que se, en físico pudiera tenerlo cada docente. Son 200 y tantas páginas. Por alguna razón no se hizo ni siquiera un PDF del plan de estudio. Porque este es el anexo que se publicó en el diario oficial. Pero por favor, van a trabajar con docentes, tienen que trabajar el plan de estudio. No pueden no trabajarlo. Y no pueden no trabajarlo en lo que dice el plan. No en lo que dicen que dice el plan. En lo que... Sí, o sea... nunca nos habían acusado de comunistas. Pero el plan de estudio, esa palabra nunca la va a usar. El otro día vi un WhatsApp de TV Azteca, este hombre desagradable. La Torre. No, de Martín Azteca, que decía, habla de
comunitario, por lo tanto es comunista, ¿no? Es el colmo, ¿no? Hablar de comunidad es esto. Los seres humanos vivimos en comunidad, no podemos vivir aislados. Robinson Crusoe no existe. Bueno, está bien el cuento, ¿no? Robinson Crusoe no existe. Si no tengo a alguien que haya sembrado frijol, alguien que haya sembrado maíz, alguien que construya la ropa, alguien que se dedique a la tecnología, alguien que construye edificios, etcétera. O sea, necesitamos de todos. Y eso es un poco lo que el plan de estudios trata de formar en el alumno. No vives como ser aislado. Vives en una comunidad y esa comunidad, de alguna manera, claro, necesita que tú la entiendas y necesita que tú la mejores también. Otra crítica que se hace es que no hay los programas. Se hicieron los libros de textos y programas. Ahí están los programas. Y los programas están desde enero de este año en la página web de la Secretaría. O sea, están, y los maestros los han trabajado en consejos técnicos escolares. Si los maestros los trabajaron, por favor, los diseñadores de los libros de texto también trabajaron con esos programas. Sí. O sea, entonces, lo que quiero decir es, ustedes tienen que tener claro en el trabajo con los maestros qué es lo que sí se hizo. Que este plan de estudios tiene dificultades, que tendremos que revisar muchas cosas, me queda claro. Pero el plan de estudios tiene muchas de las cosas que dicen que no tiene. Pasa a la siguiente, por favor. Sí, entonces, no, ya lo siguiente. Si ustedes, háblenle un ratito nada más, si ustedes van al plan de estudios, al programa sintético, ahorita tomé el programa sintético de la fase 4, que es tercero y cuarto, bájala tantito para que se vea, bueno, si no se puede, pero si ustedes van al plan de estudios, no, regrésala a donde estaba primero. Si ustedes van al plan de estudios, van a encontrar algo que es una propuesta. La verdad es que a nosotros nos hubiera gustado que la SEP, y se lo sugerimos varias veces a la Secretaría, que esta parte del plan de estudios la hiciera en mapas. En mapas grandes como eso, o más grandes, que el maestro pueda pegar en algún lugar, para que el maestro sepa de el campo formativo de lenguajes que tiene que trabajar. Está por contenidos, ojo, son contenidos. ¿Qué tiene que trabajar del campo de lenguajes? ¿Qué tiene que trabajar del campo saberes y pensamiento científico, de lo humano y de lo comunitario? Yo quisiera que se vieran más los colores. Ahorita. Perdón. Ética, naturaleza y sociedad, y de lo humano y de lo comunitario. Si puedes abrir tantitito nada más alguno, no hacerlo más grande ahorita, un poquito más grande. Van a ver, por ejemplo, pensamiento científico, estructura y funcionamiento del cuerpo humano, sistema locomotor, digestivo, prácticas para su cuidado desde su contexto sociocultural. Es contenido. O sea, no puedes decir, no hay contenido, es contenido. ¿Sí? Pasa a la siguiente, por favor. Solo porque quería, abre aquí. Solo porque quería que vieran, dicen que no hay matemáticas. Aquí está, en pensamiento científico, una parte de ciencias y una parte de matemáticas, y directamente dicen pensamiento matemático. Así se va a traducir al libro. ¿Sí? Esto es importante porque entonces el libro no va a aparecer como un libro ni siquiera por campo formativo. El libro va a aparecer con un concepto que tiene el currículo de integrar la información. Da la siguiente. ¿Cómo lo estamos visualizando? ¿Cómo lo trato de representar? Esta es una representación. Toda representación tiene su ventaja y tiene su limitación.
Esta representación es del programa sintético Saberes y Pensamiento Científico. Les podemos pasarla en PDF, nada más me acuerdan. Podemos pasar en PDF para Drive. ¿Sí? Pero toda representación tiene su ventaja y tiene su limitación. Pero ¿qué estamos tratando de hacer? Es decir, en la comunidad escolar, el colectivo escolar en el consejo técnico analiza los problemas que afectan al consejo técnico, a la comunidad. Analiza y selecciona. Y a partir de esa selección va a integrar los saberes de ese campo formativo. Aquí está sobre el cuerpo humano, la salud, alimentación, animales y plantas. No dice matemáticas, qué barbaridad. Pero ya vieron que matemáticas sí dice los contenidos. ¿Sí? Y entonces se busca que los ejes articuladores vayan permitiendo una integración. Esto es lo más complicado, porque todos aprendimos, todos nos formamos en estas matemáticas. Ahora viene la hora de lenguaje, ahora viene la hora de ciencias, o sea, todos aprendimos así. Y ahora lo que se busca es que se aprenda en forma integrada a partir de un problema. Esta es una de las dificultades mayores que viene este gran estudio. Pero quizá esto ayuda a representar lo que estamos pensando que se va a realizar en el trabajo escolar. La siguiente, esta es súper compleja. La verdad es que no logré diagramarla de una manera más hasta donde la puedas hacer grande. Se distorsiona. No importa que se distorsione, porque no quiero que la lea. Pero, ¿qué es lo que aquí se está tratando de representar? Que no solamente un campo se integra, sino que además estamos buscando que los cuatro campos, hasta donde sea posible, se integren. Y esto es parte del problema de la lectura del libro de texto. Es parte del problema de la lectura del libro de texto, porque están esperando a ver, ¿y dónde está este tema? Es que este tema no está. Lo que está es una posibilidad de integración. Aquí que colocaron los ejes articuladores. De los ejes articuladores se desprende este proceso y los campos, y aquí me colocaron contenidos de los campos formativos. Siguen subsistiendo los problemas, inclusive añadimos otros problemas como cultura de la comunidad, problemas regionales, nacionales o internacionales. Me entrevistaron hace 2 días un periodista. Y yo le dije, oye, acaba de acontecer un embotellamiento en Pachuca o aquí en Tlaxcala, acaban de cerrar la ciudad en Tlaxcala. Eso no es un problema como para que la comunidad escolar lo pueda reflexionar. Y pueda reflexionar qué significa, qué impacto tiene, cómo se expresa, por qué la incomodidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no puede desde ahí armarse un proyecto. O sea, esto es un poco lo que estamos tratando de decir. La escuela, queremos una escuela viva, una escuela que pueda decir, en la comunidad está pasando esto, ¿cómo lo trabajamos? La siguiente, por favor. Hay otro tema, y lo voy a trabajar así. Codiseño curricular no se entiende si no se entiende currículo deliberativo. Con diseño curricular y programa analítico, desde la perspectiva conceptual, es una visión de diseño curricular deliberativo. Esto muestra que en México enseñamos en las facultades de educación los cursos de currículo pésimo. ¿Sí? Porque lo que enseñamos en los cursos de currículo es cómo se hace el plan de estudios, cuáles son las técnicas de construir el plan de estudios. Yo estoy seguro que en México nunca se había hablado de currículo deliberativo. Pasa a la siguiente, por favor. No se alcanza a leer. Está muy,
me dejaron muy pegado esto. Pero el codiseño curricular es una propuesta de las normales interculturales. Esto es interesante, ¿eh? Codiseño curricular es un tema mexicano. Currículo deliberativo es un tema de la evolución sajona del currículo. Pero lo que estamos tratando de decir es, hay cosas que aparecieron en México y que estamos retomando. Las normales interculturales, no las normales, sino las normales interculturales avanzaron en un proceso de codiseño curricular para asumir el currículo desde lo local, establecer las diferencias étnicas y lingüísticas, supone que el currículo es una construcción mediada por la deliberación. ¿Qué significa deliberar? Esto es importante. Discutir en colectivo. O sea, no llegar a una propuesta, sino discutir en colectivo. Y ustedes vieron los colectivos que discutieron, y si ustedes observan, van a encontrar semejanzas. Y qué bueno que hay semejanzas. Pero también van a encontrar puntos particulares. Y los puntos particulares también son importantes. ¿Sí? El codiseño asume entonces la participación de distintas voces de los sujetos representados para decidir. Lo anterior desmiente narrativas dominantes sobre la incapacidad de los docentes para asumir la tarea. Así que es un poco lo que se ha dicho. ¿Por qué tenemos que hacer con los docentes? Porque son casi profesionales. Por eso los capacitamos. O sea, sí, honestamente, nos tratan como si fuéramos responsables de un tratamiento de un motor. Cuando hablas de capacitación, es indignante, profesionalmente indignante, porque lo que podemos recibir es formación continua, porque ya tenemos formación, profesional. Y la disposición implica, sí, una disposición para trabajar en común, dado cabida la experiencia, los conocimientos del contexto y la construcción de un currículum no homogéneo. Yo no sé, siempre lo pensé, ¿qué va a pasar cuando ahora traten de pensar en exámenes nacionales? Espero que no lo puedan pensar, porque estamos hablando de un proyecto curricular que no va a ser homogéneo. Esto crea un problemón enorme. ¿Sí? La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué implica? Capacidad de conversación múltiple, conversación que aspira a la justicia curricular. Este es un concepto nuevo, este es un concepto que estamos tomando del debate curricular actual. ¿Qué es justicia curricular? No le puedo exigir a alguien que tenga la capacidad de responder algo si eso está fuera de su contexto, si eso está fuera de sus condiciones. ¿Sí? Generación de consenso reconociendo diferencias. O sea, consenso, pero no todos nosotros pensamos igual. Cada uno de nosotros tiene énfasis más, intereses más particulares. Pero ese es uno, no me lo muevas mucho. Demandas negociación, o sea, a ver cómo lo colocamos. Yo creo que lo han vivido en los consejos técnicos escolares, que no es nada más una sola voz, sino bueno, cómo, y que de alguna forma lo viven también aquí, cómo lo logramos expresar. ¿Sí? Y un modelo que supone la construcción curricular desde abajo. La SEP pasa a la siguiente, propone el proyecto curricular nacional, pero estamos esperando que desde las escuelas se haga una propuesta que sea para la escuela. No desde el maestro individual, sino desde las escuelas. En el fondo, lo que se llama deliberación curricular nace de la crítica a la teoría curricular
que dice el currículo lo hacen los especialistas. Hay dos visiones: la que se desprende del campo curricular con John Dewey, el interés del niño y del alumno, y una visión que se acerca al movimiento de escuela activa. Esa es una visión importante, y de hecho algo que nos han dicho, han regresado a un proyecto de escuela activa. Sí, esto ha regresado a un proyecto de escuela activa. Y que se necesitan enseñar las escuelas cómo deben hacerlo para que tengan mejor acceso a nuestras culturas, a afrontar necesidades presentes y futuras de nuestras sociedades. Esto lleva a algo que ha sido mucho, muy problemático, colegas. Yo lo escribí en 1984, programa sintético, programa analítico. Yo lo escribí en 1984. El programa sintético lo hacen hacer. Ese lo hacen hacer. Pero el programa sintético lo tenemos que interpretar. Ojo, porque aquí nos ha faltado trabajo con los directores, con los supervisores, porque están pensando que el programa analítico es un documento. El programa analítico no es un documento, es un proceso. Si lo hacemos documento, lo hacemos muerto. Si me han pedido el programa analítico de ayer y de hoy, hemos hecho cosas distintas ayer y hoy que no estaban planeadas. Y probablemente si esto tuviera que ser la semana que entra, se haría de otra forma. ¿Sí? El programa analítico, porque la realidad siempre está evolucionando. Si estamos diciendo tomar los problemas de la comunidad, si ahorita estoy diciendo que un problema en Tlaxcala podría ser que están cerrando la ciudad, ese problema en Tlaxcala no va a ser eterno. Probablemente después aparezcan otros problemas en la comunidad. Es a lo que me refiero. El programa analítico no puede ser un programa, ya lo hice y ya no lo toco. ¿Sí? Y ese ha sido el error. Hagan el programa analítico del próximo año, por favor. Sí, por favor. No cabe en la cabeza. Sí. Y reconozco, ahí nos ha faltado trabajar con directores y supervisores para que entiendan este proyecto. Sí. Entonces, el programa analítico en realidad es un proceso que tome en cuenta el programa sintético, la realidad, los problemas de la actividad, el plan de estudios, y desde ahí va construyendo problemas de la comunidad, de la escuela, del entorno escolar. Algún colega escribió, es que hay que ir a las bases del INEGI y hay que hacer, es imposible. O sea, la escuela, los maestros saben cuáles son los problemas que tiene la escuela. Los maestros saben cuáles son los problemas de sus alumnos. ¿Sí? Y los problemas de los alumnos, por ejemplo, ahora que va a empezar el ciclo escolar, van a ser unos, pero probablemente en 3 semanas uno pueda tener ya visión más precisa de qué tipo de problemas van teniendo los alumnos. Y puedan surgir otros problemas con los alumnos. ¿Sí? Arma un problema generador de esos que están en la base, y desde ahí empieza a construir el trabajo de codiseño, un aprendizaje basado en problemas, lo más difícil, y de alguna manera las adecuaciones didácticas, que esas sí le tocan a cada docente. Pero pedirlo en un documento es matar. El programa analítico tiene que ser pensado como un proceso de la escuela. Eso es un poco lo que estamos insistiendo. Incluso aquí con las colegas tuve alguna discusión porque me decían, hay que hacer el programa para el trabajo de formación, hay que hacer el programa así, les dije, no, quítenle. O sea, hay que hacer todo lo más viable para poder trabajar. La siguiente, por favor. Sugiero que lean, lo entregamos, es una traducción propia, puede ser una traducción mal hecha, pero entregamos este documento de ALAR sobre, que está escrito lamentablemente en un trabajo de la OCDE de 2005, que se llama
ya no lo tengo aquí. Creo que sí, la evolución de fin del siglo XX, que se llama la evaluación formativa. ¿Sí? Y considera que en la evolución del siglo XX, en realidad, la evaluación formativa se divide en dos vertientes. Por favor, ténganlo claro. Hay dos vertientes, según esta autora. ¿Te puedes estar aquí? Hay dos vertientes de la evaluación formativa, según la autora, que son muy importantes. Hay una vertiente vinculada a la psicología en particular, y esto es textual de ella, de Corte Sajón, que plantea que la evaluación formativa se puede realizar a través de instrumentos. Y aquí sí, discúlpenme, todos mis colegas mexicanos, incluyendo la SEP, porque me costó un bronjón pelearme con que no lo hiciera, y al final medio lo hace, medio no lo hace, fue el último gran fricción que tuve, porque muchos de mis colegas piensan que la evaluación formativa se hace con listas de cotejo, rúbricas, guías de observación, etc. Yo les decía, pídanle una rúbrica a un profesor de primaria y más o menos la va a poder hacer. Y creo que lo están haciendo en la boleta, y cuando yo quisiera darme un tiro, pero ya no me lo puedo dar. ¿Sí? Pero pídanle una rúbrica a un profesor de secundaria y lo van a matar. ¿Cómo hace una rúbrica de 250 alumnos? No va a poder hacer nada, lo va a hacer al aventón, como se hizo en la época de Peña Nieto, nada más rellenar, 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 para disque cumplir y para que nadie leyera esto. ¿Sí? Entonces, esta es una tendencia, lamentablemente es una tendencia, y yo diría la tendencia dominante. Por eso estoy diciendo que esta es una perspectiva francófona, porque son de los didactas franceses de donde lo estoy retomando. Y dice, la otra dice, la menos conocida en nuestro medio es la perspectiva francófona, completamente de corte didáctico, la que plantea que como eje no son los instrumentos, sino la conformación de procesos de autorreflexión de los sujetos de aprendizaje. No hay reporte de evaluación formativa. O sea, no, yo no puedo evaluar, hacer un reporte de la evaluación formativa. La evaluación formativa es la posibilidad de que el alumno reflexione qué está pasando con su aprendizaje. Es la única posibilidad. La perspectiva francófona cuestiona, esto sí es textual de la autora, cuestiona la visión conductual de Bloom y la atención que crea un fundamento constructivista y la atención que crea un fundamento constructivista frente a la necesidad de una visión didáctica. O sea, este es el planteamiento de la autora, y a mí me parece importante. No está como bibliografía en el drive, no está como bibliografía básica, sí está como bibliografía complementaria, es una traducción libre, también lo reconozco, pero me parece importante que tengan una visión de la evaluación formativa. La siguiente, bueno, demanda, según Scanlon, demanda compromiso y responsabilidad de los estudiantes, trabajar con el error como estrategia didáctica, interpretarlo y acordar una estrategia de acción. Incluso el examen puede ser interpretado como un error que puede ser mejorado. Si lo trabajamos con los alumnos, no se puede formalizar. O sea, Scanlon insiste mucho en eso. No formalice la evaluación formativa. Lo que dice es, si la formaliza, la cancela, tal cual. No me atreví a traducir Scanlon, porque bueno, es todo el libro y no alcanzo, pero es y es un poco lo que hice con Alar. Dije, bueno, voy a traducir un artículo que en este momento pueda ser trabajado, porque casi lo encuentro todo en francés, no existe en castellano. Esto es una situación lamentable en nuestro medio.
Esta parte de la preparación formativa para un futuro, pues tiene que ver, bueno, esa reflexión de por qué si mi grupo está intencionado, ¿qué estoy haciendo yo que me está promoviendo esa disciplina? Pues el grupo está muy pasivo, ¿qué estoy haciendo yo para que el grupo esté pasivo? Entonces, esa autorreflexión me forma a mí. Pero esa es la tuya. Sí. Pero hay otra que tiene que hacer el alumno, que es, ¿por qué me estoy equivocando? ¿Por qué no me está interesando? ¿Por qué no están aprendiendo? ¿Por qué se me dificulta aprender? O sea, si no logramos que el alumno y que el alumno en grupo haga esa reflexión. A ver, yo encuentro que no tienen interés. Desde hace tres sesiones yo encuentro que no están interesados en esto. ¿Por qué no estamos interesados? ¿Qué nos está pasando? Pero si yo no lo regreso al grupo como problema, el grupo no lo va a reflexionar. Y no como sanción, sino como problema. No sé si tendría alguna experiencia, doctor. Trabajando con el programa de filosofía para niños, discutíamos y trabajábamos en colectivo. Nos hicieron una prueba de diagnóstico, el grupo obtuvo determinado puntaje, nos hicieron seguimiento y aparentemente el grupo iba muy bien. Y cuando nos aplican una prueba de cierre, resulta que el puntaje subió muy poco y uno dice, bueno, ¿qué pasó? Y como docentes a lo mejor no encontrábamos, pero yo lo devolví al grupo y les dije, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y la respuesta me la dio una niña y la verdad a mí no se me había ocurrido. Me dice, maestra, es que nos enseñaron a dialogar, a trabajar. Si nos han puesto esa prueba y nos permiten dialogarla, hubiera sido otro puntaje. Pero nos evaluaron individualmente y nos volvieron a dar una prueba individual cuando lo que habíamos aprendido era otra cosa. Y a mí eso me abrió muchísimo. Y ahorita que dice usted, muchas veces los alumnos tienen más que los cuerpos. O sea, mientras el alumno no se comprometa, en la concepción francófona, mientras el alumno no se comprometa con analizar qué pasa con su aprendizaje, no hay evaluación formativa. Y por eso, en la conferencia que di, me ocurrió decir, es que eso tiene que ver con el timing docente. ¿Cuándo noto que están aburridos? ¿Cuándo noto que no están comprometidos? ¿Cuándo noto que despido un trabajo y lo que me entregan no es el trabajo que les pedí? O sea, ¿cuándo noto eso? Que tengo que tener la capacidad de devolverlo. De ahí viene la importancia de que hayamos empezado con teoría grupal, que yo pueda interpretar fenómenos del grupo. O sea, es más fácil para el docente. No, a ustedes no les interesa nada, ¿no? Doy la clase por vista. Dado que no les interesa, doy la clase por vista. O sea, es más fácil para el docente o regañarlos, ¿no? O sancionarlos. O ahora te pongo en el cuaderno este recado para que me lo firme tu papá. En vez de involucrar al estudiante a qué está pasando. Y puede ser qué está pasando con el grupo o qué está pasando con el aprendizaje. Lo dejamos y creo que ya es la última, ¿no? Bueno, un tema importante, si no hay confianza, no hay evaluación formativa. ¿Vamos a hacer evaluación formativa ahorita a fuerza? No. Tengo que crear un clima de trabajo, tengo que crear un clima grupal para poder hacer evaluación formativa. ¿Sí? Se requiere que el grupo colabore y no hay informe. Ya, si quieres, ya con eso concluimos. Creo que ya tienen la hora de... No sé qué tal.